y bienvenidos a BC Learning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Endúlzate en San Valentín con unas galletas bañadas en chocolate y necesitas galletas de soda, cobertura de chocolate blanco, grajea San Valentín, papel manteca o mantequilla, frasco de vidrio, microporoso rosado de 4 milímetros, rojo y plateado de 2 milímetros, cinta de organza delgada, aguja de bordar con punta, tijera y silicona líquida, moldes de corazones y letras X y O, refractarios, cucharas, plato o bandeja. Para endulzarnos en San Valentín con estas deliciosas galletas, lo que vamos a hacer es, primero, tenemos que disolver nuestra cobertura de chocolate blanco. En este refractario tengo 100 gramos de chocolate blanco, que lo voy a llevar al horno microondas a una temperatura media por intervalos de 30 segundos. El primero de ellos, 30 segundos. Y los siguientes, que pueden ser de 2 a 3, de 20 segundos cada uno, hasta que nuestra cobertura se vuelva líquida. Ahora sí, vamos al horno microondas a disolver nuestra cobertura de chocolate blanco. Así es como nos debe quedar nuestra cobertura de chocolate blanco disuelta. Lo que vamos a hacer es reservarla un momentito sobre un plato o una bandeja que ustedes tengan. Colocan papel manteca o papel mantequilla y sobre ella vamos a colocar nuestras galletas de soda. Así. La cantidad de galletas va a ser del gusto de cada uno de ustedes, porque por cada 100 gramos de chocolate blanco nos alcanza para 12 de estas galletas de soda o cualquier otra galleta salada de su preferencia. Ya que hemos colocado nuestras galletas sobre nuestra bandeja y nuestro papel, en esta ocasión estoy empleando el papel mantequilla, voy a concluir en colocar mis galletas. Acá tengo una espátula que por lo general se usa para todo lo que son las tortas y voy a empezar a echar nuestro chocolate blanco. Ustedes no tienen la espátula, con la ayuda de una cuchara es suficiente también para esparcir todo el chocolate blanco sobre sus galletas. Es posible tratar de cubrirlas en su totalidad. De preferencia trabajen en cantidades pequeñas el chocolate blanco para que no se les solidifique y no puedan seguir echando a más galletas. Una vez que ustedes ya han cubierto en su totalidad sus galletas, aquí tenemos grajeas de San Valentín en color rojo en forma de corazón. Aquí también las tengo en color rosado, color blanco, color plateado y también color rojo bastoncitos. Hay infinidad de diseños de grajeas para todo tipo de fiesta o festividad que ustedes desean celebrar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. De forma directa lo que vamos a hacer es esparcir nuestras grajeas indistintamente por nuestras galletas. Ya la cantidad de grajeas va a depender también de lo que nosotros querramos. En lo posible que se vean muy vistosas nuestras galletas. Estas que tengo metalizadas en color plateado, también los hay en dorado, ocre, también las hay satinadas. Y así es como nos va a quedar nuestras galletas. Luego que hayamos concluido con nuestra decoración, lo que vamos a hacer es dejar enfriar para que nuestro chocolate se solidifique, para luego retirarlas y envasarlas en un pote también decorado para esta ocasión de San Valentín. Ahora vamos a realizar un tag que va a acompañar a nuestras galletas en su presentación en un frasco de vidrio. Tenemos aquí un corazón que va a ser nuestra base y sobre ella vamos a colocar la letra X y la letra O. Todos estos moldes están ya publicados en nuestras redes sociales para que ustedes los descarguen. Y nuestra propuesta es que este tag lo realicemos en microporoso. En esta ocasión es de 4 milímetros con el efecto de felpa en color rosado para nuestro corazón. La letra X en microporoso de 2 milímetros con un efecto plateado. Y finalmente la letra O en color rojo también de 2 milímetros. Esta propuesta de tag, en caso también la pueden reemplazar si es que no tuviera
el microporoso, o tal vez pueden tener microporoso pero no con ciertos acabados o efectos o texturas que tiene este tipo de material. También lo pueden hacer con microporoso liso y de diferente el color que ustedes quisieran combinar acorde a la ocasión. También otra propuesta es que el tag lo puedan realizar en la tela de paño lenzi, ya que es una tela prensada sintética y también es muy accesible de conseguir y tiene muchos colores, a la vez que diferentes también acabados, texturas, ese tipo de material. O también, otra opción puede ser que emplee cartulinas. Tengan en cuenta también el gramaje de sus cartulinas para que su tag quede muy sólido. Y también pueden optar por cartulinas con diferentes texturas o con diferentes diseños para que realicen este tag. Lo que vamos a hacer es empezar a trazar nuestros moldes. Primero el corazón, luego la letra X y luego la letra O. Vamos a empezar por la letra O en este microporoso en color rojo. Para trazar los moldes sobre nuestras superficies elegidas, podemos emplear lápiz de color o también lapicero para el trazado de cada uno de nuestros moldes. Lo colocamos de forma directa el molde, lo voy a apoyar con lápiz, lo voy a trazar. Voy a hacer de una forma más fuerte para que sea visible. Les va a quedar el molde trazado. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo. De preferencia, siempre separen y hagan un distintivo en sus tijeras. Las tijeras que son para papel, para cartón, para tela. Siempre diferencienlas porque pierden el filo si es que ustedes pretenden utilizar la tijera para diferentes tipos de superficies. Ahora vamos a empezar con el corte. Cuando ustedes corten el microporoso, hay diferentes formas de corte, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es de forma recta. Siempre mantengan la tijera en la misma posición, porque si ustedes empiezan a mover la tijera de un lado para otro, el corte no les va a salir uniforme. Lo que hacemos es ponemos la tijera de forma recta y empezamos a cortar. Giramos solamente el microporoso, pero la tijera siempre la debemos mantener recta. Y así nos queda. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el centro. Para cortar el centro, doblamos y hacemos un piquete. Así. Y es ahí por donde nosotros vamos a introducir nuestra tijera para retirar el interior. Siempre giremos el microporoso, pero la tijera mantengámosla siempre recta. Y listo, ya tenemos nuestra vocal cortada. Ahora continuamos con las demás piezas de nuestros moldes. Ya tenemos nuestras piezas cortadas de nuestro corazón y con nuestras XOXO, que son besos y abrazos. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de nuestra silicona líquida, vamos a pegar nuestras letras. Primero las voy a ubicar para hacer mi pequeña composición de mi tag, y así es como las voy a pegar cada una de ellas. Pero primero, como hemos visto, hemos hecho nuestra composición y ahora vamos a empezar a aplicar el pegamento en cada una de las letras. Y ubicamos nuestra primera letra, que es la X. Un poco de presión para ayudar al pegamento y ahora continuamos con la vocal O. La pego, una parte de ella sobre la X y el resto sobre el corazón. Y listo, ya está nuestro tag. Y finalmente, para colgar nuestro tag en nuestro envase de vidrio, donde vamos a colocar nuestras galletas bañadas en chocolate para esta ocasión, tenemos acá cinta de organza delgada. Si ustedes desean, pueden reemplazar esta cinta de organza por alguna otra cinta satinada o algún otro tipo de cordón. La he colocado dentro de una aguja para bordar que tiene un ojal grande, donde puedo introducir nuestra cinta. Ya la ves que tiene punta y me permite ingresar a este tipo de material. Esto lo pueden aplicar en el caso que ustedes realicen el tag, ya sea en el paño lenzi o en la cartulina. Por el reverso introducimos
la aguja con la cinta de organza y pasamos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a realizar unos 2 a 3 nudos para que sea nuestro tope y no se nos corra esta cinta de organza. Anudamos un primer nudo, un segundo nudo y un tercer nudo, así. Si ustedes desean, también pueden recortar la cinta si es que excede demasiado. Y luego lo que vamos a hacer es volvemos a insertar el otro extremo de nuestra cinta de organza para que ahora lo ubiquemos en nuestro frasco. Una vez que ya se solidificó nuestro chocolate blanco sobre nuestras galletas, lo que vamos a hacer es empezar a trozar nuestras galletas de forma irregular. Van a salir nuestras galletas San Valentín. Luego que ya hayamos partido todas nuestras galletas, aquí tengo un pote de vidrio de boca ancha, de preferencia, para que coloquemos nuestras galletas. Y una vez que lo llenemos, lo vamos a decorar con nuestro tag. Las voy colocando en el interior. Ahora lo cerramos. Y listo, ya tenemos nuestro pote, ya con nuestras deliciosas galletas. Lo que vamos a hacer es decorarlo con nuestro tag. Ya habíamos colocado la cinta de organza en un extremo y ahora lo vamos a concluir teniendo en cuenta el ancho del pote que elijamos. Lo que hacemos es lo siguiente. Pasamos la cinta de organza por todo el contorno de nuestro frasco, que teniendo en cuenta más o menos la altura en donde hemos colocado nuestro primer nudo, vamos a esa altura pasar también nuestra aguja. Así. Y pasamos, jalamos y luego retiramos la aguja y lo que vamos a hacer es empezar a hacer igual como hemos colocado cada 3 nudos acá. Cortamos el excedente de cinta de organza y listo, ya tenemos nuestras deliciosas galletas de San Valentín para disfrutar y a la vez decorado este frasco, porque también nos puede funcionar como un buen obsequio para esta ocasión. Muchísimas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad TVC Learning.